¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Disco Índigo. Continuamos aquí en esta cueva... Es la cueva Electroroca, ¿verdad? Se llama esto, o Gruta Electroroca, o algo así lo han llamado, no sé. Es como la que teníamos en Teselia en su momento, y ya está, ¿vale? Continuamos con el área escarpada, ¿vale? Estamos en el área escarpada, donde vamos a ir al segundo alto mando. Pero antes de ir a ese segundo alto mando, pues bueno, un poquito de dar una vuelta para aquí, de ver todo lo que hay, ¿no? Esto efectivamente se llama Gruta Electroroca. Acabo de ver que se puede subir. ¿Cómo subo hasta allí? Por aquí por la pared escalando. Vamos a probar. ¿Eso era un... ¿Plasel? Sí, es un Plasel. Pues vamos a atrapar a Plasel. Vale. Vamos a atrapar a Plasel y vamos a seguir viendo todo esto y atrapando todo lo que podamos. ¿Veloz Ball te vas a atrapar? Sí, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Sí, venga, va, 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 va. Captura facilita. Vale, Plasel, atrapado, nivel 69. Y ahí que vayan subiendo de nivel todo de mi equipo. Vale, Pokémon registrado, perfecto, es el número 119. También tenemos ya a Mainun, ahí están los dos, perfecto. Recompensa disponible. Venga, vamos a verla. Aquí no es, pero puedo... Vale. Aquí, Pokédex, a ver. Y lo que tenemos es una mejora, que es para evolucionar a Porygon en Porygon 2. Y el siguiente objeto, veis que es un disco extraño. Y esto de aquí es un Electabuzz. Te he pillado por la espalda, ¿no? Sí, se ha visto sorprendido, Electabuzz. Déjate atrapar, ¿no? Porque ya creo que se escaparon un par de ellos. Pero este se va a dejar atrapar, ¿verdad? Venga, claro que sí, empezamos muy bien, ¿eh? Venga, dos capturitas así, facilitas. Va, 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 va. Vale, veo que por ahí hay unos bloques de estos raros que hay en el biodomo. Y hay mucho que ver aquí, ¿eh? Parece que hay mucho que ver aquí. Tienes una recompensa disponible. ¿Otra? No sé si es otra. No caigas. No te caigas, Coraidon. Puedo subir, ¿no? Si se ve. Hombre, y tanto que puedo subir. Avalancha. Vale. Combate. Combate élite. Venga, vamos. Voy con Flygon. Combate élite, cuidado. Y esos que han puesto se lo haría ganando y formar parte del alto mando. Espera y verás. Vale, señor NPC. ¿Tú lo dices? A ver, ¿qué me llevas? Sí, para empezar. Minioris Magneton. Vale, a ver. Magneton con globo helio. De todas formas, Magneton levita, ¿no? Yo creo que igualmente Magneton levita. Vale, vamos con el... A reventar al Minior, que es roca volador. Y luego para el Magneton... Voy a meter una danza dragón, así de primeras. Puede que tenga foco resplandor, ¿eh? Para golpear a Overpon. Oye, lo de la cámara, los combates 2 contra 2, tío. De verdad, es que me parece una mierda. Venga, aquí parece que se ve algo mejor. Vale, aumenta el ataque de Flygon. Y la velocidad, ¿y qué hace Magneton? Foco resplandor, efectivamente, a lo mejor, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hostia! ¡Le ha pegado! Le ha quitado más de la mitad de la vida. Poca broma, le ha quitado más de la mitad de la vida. Vamos con hasta drenaje al Golurk, que es tierra. Y luego voy a atacar con triturar al Golurk. Por si acaso no muriese. Vale, Flygo es más rápido. Vale, la he cagado, la acabo de cagar por completo. La acabo de cagar por completo. No me he acordado de la danza de dragón y de que Flygo iba a ser más rápido ahora. A ver, si nos hemos cargado a Golurk, pero Overpon recupera menos de lo que podría haber recuperado. Y ha habido daño que podríamos haber evitado. El hasta drenaje mataba a Golurk. El daño de triturar se lo podríamos haber hecho al más lejos. ¿Veis lo que decía? Así que no, no. Mal jugado. Mal jugado, mal jugado, porque no me he acordado de que Flygon iba a ser más rápido. Vale, tenemos delante al Magneton. El Magneton en principio tiene poca debilidad, ¿eh? Bueno, podemos hacer una nitrocarga con Zebstrika. Supongo que vamos a tirar de esto. Y por otro lado me saca Rotom. Rotom, alguna forma de Rotom. Rotom lavadora.
Rotom lavadora. Vamos a ir a la nitrocarga, al magnezón. Y vamos a ir a triturar a magnezón, creo también, ¿eh? ¡Hostias! Venga ya, tú. La que nos ha hecho el magnezón, chaval. La que nos ha hecho el magnezón con la protección. Vale, bueno, va a golpear el Rotom, no sé a quién. Pero esa protección, madre mía, tú. Oye, no, 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 pero me gusta que tenga esta dificultad. No, esto no, esto no, esto no, esto no me gusta. Esto no, esto no. A ver, Flygon quemado. No, esto no, esto sí que ha sobrado, eh. Ha sobrado por completo. Repito turno, lo que pasa que ahora, claro, Flygon va con guau. ¡Hostias, tú! Vale, hoja de defensa. La nitrocarga le va a hacer más daño, le quitamos el globo helio. A ver, ¿puede ser que Magnezón tenga robustez? Este Magnezón va a tener robustez. Me huele a mí que va a tener robustez. Otro fuego fato. Decía que me huele a mí lo de la robustez, porque si no, ¿para qué va a tener el globo helio? Si tuviese levitación no tendría sentido que llevase el globo helio. Vale, le voy a meter una fuerza aquí, ¿no? Uf, pero qué pereza, ¿no? Fuerza aquí, 95 de precisión, ¿vale? Que creo que fallamos una no hace mucho. Y por otro lado, pues garra dragón, supongo, al Rotom. Supongo. Otra vez la protección, tío. Qué perro el Magnezón, tú. A ver, se protege, Flygon ataca. El Rotom este... ¡Vaya toca huevos el Rotom, tú! ¡Vaya toca huevos el Rotom! A ver, voy a sacar a Dodrio, voy a hacer un terremoto y Dodrio que haga lo que pueda. Sí, sé que voy a sacar a Dodrio contra dos eléctricos. Sí, lo sé. Tú, esta jugada aquí con las protecciones y los juegos fatuos. Telita, Telita. Vale, ¿con qué voy? Porque esto es poco eficaz todo, golpe cuerpo. O golpe cuerpo al Rotom. Y terremoto. No ha golpeado Drío, tampoco va a golpear mucho porque estamos quemados. Rotom levita. Vale, pero el Magnezón ya sí lo mata. Vale, el Magnezón ya, nos dejamos de protecciones en Magnezón y de historias. Y Magnezón va fuera. Y ahora para Rotom, golpe cuerpo a ver si... Me iba a decir a ver si paraliza, es eléctrico, no puede paralizarse, ¿no? Vaya. Vaya Cidra. Vale, está muerto otro golpe cuerpo, Pero para eso hay que hacer golpe a cuerpo. Y Dodrio, por lo que sea, no va a poder hacer ese golpe a cuerpo. ¿Cuánto poco me ha matado el imbécil este, tío? No, no, me ha dejado tocadísimo. Vamos con Exeutor y que se acabe esto ya, por favor. Que acabe esto porque vaya combatito. Vaya combatito, chaval. Giga drenado. No sé por qué he hecho terremoto. No sé por qué he hecho terremoto. No sé, tío, le he dado rápido, he hecho terremoto, ya está. ¿Geodrenado mata? Yo creo que sí. Me da igual que queme, Geodrenado es por especial. No ha fallado ni un fuego fato. No ha fallado ni un fuego fato. Pero murió. Al fin, murió. Qué Pokémon tan molesto, ¿eh? Y qué combate tan... molesto. Con las protecciones ahí, haciéndome predicts. Luego que si los fuegos fatuos. Uff. Debería curar, ¿eh? Voy a terminar este Veldum, que acabo de verlo. Y nos vamos a curar. Hola, Veldum. No se ha visto sorprendido. Lo que puede complicar la captura. Lo que puede complicar la captura. Placaje. Voy a intentar atraparlo, sí. Voy a intentar atraparlo porque es que Veldum es un poco difícil de atrapar. Triturar, sí, voy a hacerlo triturar. No lo mato. No lo mato. Me va a golpear, se va a dañar con el casco dentado. Lo va a dejar en rojo. Y ahora sí, otro paso, estás muerto. Me voy a tirar una ocaso gol, que estamos en cueva.
Ocaso Ball, Ocaso Ball, Ocaso Ball. Estás en rojo. ¿Te atrapas o te vas a suicidar con el cazo dentado? Nos ha salido... Mira, todavía no se ha suicidado. Venga, tienes una última oportunidad. O te atrapas o te vas a suicidar. Ocaso Ball. Ocaso Ball para nuestro querido Eldum. Que ha preferido suicidarse. Nos ha salido de origen... De origen magrebí. Sí. Bueno, pues ya está. Vendo muerto y yo me voy a ir de aquí ahora mismo. Déjame irme de aquí, anda. ¿Quieres volar? Sí, quiero volar. Voy a volar, vamos a curarnos tranquilamente. Volvemos a la gruta. Seguimos investigando un poquito la gruta, que seguro que hay objetos y hay algún Pokémon que no ha atrapado, como ese Veldum. Y ya está, tranquilísimamente, señores. Y por cierto, voy a aprovechar para mirar qué misiones tenemos en este momento, porque no lo recuerdo. ¿Qué misiones hay activas? A ver, enséñame esto. Objeto del suelo, fabrica una MT. Haz una foto a un Pokémon salvaje que esté volando. Vale, lo de la MT lo podemos hacer aquí en un momentito. Mira, esta misma vamos a hacer, derribo. Una MT de derribo, tío. Venga, esto mismo. No, no quiero que nadie aprenda derribo. Ok, vale, misión completada. ¿Qué me das nuevo? Vale, 500 metros. Vale. Ahora, estábamos nosotros en este área de aquí, el área escarpada. Y dentro del área escarpada estábamos en la gruta electrorroca. Vamos a buscar esa gruta. Joder, mucha piedra eterna. Otra piedra eterna. ¿Eso qué es? Eso es una incursión. Vale. Pero yo me voy a meter por aquí. Vamos a la gruta electrorroca. Estaba en la parte de arriba, pero en la parte de abajo no la había terminado de ver. Vamos a terminar de ver la parte de abajo. Pues esto es bastante... No he entrado con el minion este a combatir. Joder, a veces tiene un rango esto demasiado alto. Foto un Pokémon salvaje en el área árida. Ah, porque ya he completado la de los 500 metros. Supongo, tiene pinta. Vale, aquí hay un objeto, un Ocaso Ball. Magnemite, MT, campo eléctrico. Esto sigue por aquí. Hostia, que me caigo. ¿Qué hace? No tenía ningún sentido, se estaba moviendo solo. ¿Saltas? Uf. Madre mía, los controles del Koraidon, madre mía. A ver, por aquí hay Magnemite, Electros. Por aquí hay una salida. ¡Hostias! Ah, vale, que nos hemos colado al otro área. Nos hemos colado al área polar. No, pues no. Gracias, pero no. Eso es un Tinamo. No. Un Excadrill que está viniendo por mí. ¿Seré capaz de darle la vuelta al Excadrill? No estoy siendo capaz de darle la vuelta al Excadrill, ¿eh? Mira. Ven para acá, ¿qué pasa? ¿Quieres combatir? Vamos a combatir. Vamos a combatir así porque estoy viendo que no puedo darle la vuelta. No, me he equivocado. Me he equivocado porque le he dado rápido porque siempre tenemos ahí la Growth Ball, que es la última utilizada. Uy, pues casi lo pillo con la Ocaso, ¿eh? Ya sí, lo pillo con la Ocaso Ball. Voy a atacar. Esto es neutro, probablemente lo mate. Ay, sí. Ojo. Pero ahora está el otro de espaldas, ¿eh? Ah, mierda. A ver. Ojo. Me acerco lentamente. Y boom. Vale, vamos a llevarnos a este Excadrill, que podría ser interesante.
en el alto mando del acero, ¿eh? Por eso también estoy dando vueltas por aquí, para atrapar Pokémon, a ver qué aparece. Porque este Pokémon, por ejemplo, puede ser interesante. De hecho, creo que lo voy a atrapar y lo voy a meter al equipo. Vale, a ver a quién quito, pero Excadrill va a entrar casi, casi seguro. A ver, ¿qué más ahora? Pokémon registrado, Pokémon subterráneo, Excadrill. Que probablemente aprenda terremoto, si es que no lo tiene ya aprendido. Vale, si me voy aquí ahora, ¿qué? Recordemos que el alto mando es de acero. Un Magmortar estaría muy bien, pero es que no tengo Magmortar. Ni puedo tener Magmortar sin intercambiar. Ahora voy a Excadrill, aquí puede entrar perfectamente, lo puede hacer por Exeggutor. Es que Exeggutor... bueno, aunque Exeggutor tiene el reflejo, no tiene mala defensa física. Podemos tirar con las drenadoras alguna jugadita. Pues igual quita otro, ¿eh? Igual quita Tentacruel. Voy a quitar a Tentacruel. Zebstrika lo voy a dejar porque Zebstrika va con la nitrocarga, tiene fuerza Kina también. Y Dodrio puede meter buenas hostias. Es verdad que contra los acero igual no. No, contra los acero igual no, Dodrio, ¿eh? Lo dejo en el equipo momentáneamente. Lo dejo momentáneamente. Tengo una recompensa disponible, sabemos que es la, el disco extraño para evolucionar a Porygon 2 en Porygon Z. Así que ni me preocupo. Había aquí para curar y no me había enterado. Oh, mira. Curamos otra vez un momentito. Y a seguir. El Excadrill, bueno, sería interesante subirlo de nivel. Sí. No paran de darme visiones que me han dado ahora, foto de no sé qué, captura un Pokémon y uno que esté volando. ¿No le he hecho ninguna foto a los Magneton? A ver. He hecho una foto, parece que para alguno de los dos ha servido, ¿eh? O el Magnemite o el Rotom se interpreta que están volando. Pues yo más que volando diría flotando. Pero bueno. Anda con ojo, ¿qué pasa? Ten cuidado donde tocas, no te doy un calambrazo. Vale, creo que hemos visto toda la parte de aquí. Este nivel lo hemos visto. Pero es que hay un nivel superior y hay un nivel inferior. De hecho, diría que hay varios niveles inferiores. Voy a subir por aquí. Que es donde nos hemos enfrentado antes el entrenador de élite, que es aquel. Y por aquí debe haber cosas. Por ejemplo, este objeto de aquí. Pink. Ahí hay un Pokémon tracristalizado, que ahora vamos a ver cuál es. Por aquí atrás tenía toda la pinta de haber un objeto metal compuesto. Curioso metal que hace evolucionar. ¿A quién evoluciona esto? No me suena nada este objeto. Curioso metal que hace evolucionar a una determinada especie de Pokémon. Está formado por distintas capas. Wow, estoy perdidísimo. No sé quién evoluciona con metal compuesto. ¡Mira, un Porygon! Vale. Porygon, ahora veremos de qué tipo. También hay un Metan por ahí. Aunque a Metan lo tengo ya porque lo he conseguido en una incursión. Vale, Porygon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tipo eléctrico. Me da igual, con Overpole le voy a pegar una hostia tremenda. Descarga. Se sube el ataque y el ataque especial. No, solo el ataque. Garrota Liana. Está fuera. Vale, rompemos la cristalización. Veloz Ball. Y te vienes. Lo único del Porygon, creo que la mejora y el disco extraño son para evolucionar al Porygon por intercambio. Hostias. Le ha dado bastante igual a Veloz Ball. ¿Qué más? De verdad, me hace tirar ataque y me quema. ¿Esto es broma o qué? ¿Es broma por ahí o qué pasa? ¡Ocasol! Va. Venga. Por ahí un atrapado. Por ahí es un Pokémon bastante bueno, ¿eh? Lo que pasa es que para evolucionar a Porygon ya lo digo, que es complicado. Complicado porque si yo no estoy confundido es por intercambio. Las dos evoluciones son por intercambio. Vale, otro entrenador élite. Pues...
Y otro caminito por allí. Recompensa disponible. A ver. Dame el disco extraño. Vale, estamos ahora camino de los 120. Llevo 112 Pokémon atrapados de esta Pokédex de... Pokédex Arándano, o sea, Arándano, ¿no? O sea... ¿Es la Pokédex Arándano? Sí. Vale. Combate. ¿Puedo curar la quemadura? Sí, se puede curarla, pero tengo que hacerlo manualmente. ¿Con qué? Con un polvo de curación, mismamente. Vale. Y ahora, antes de seguir, un momentito. Quieto. Quiero ir a ver nuestro excadril. A ver, ¿cómo ha salido? Buena naturaleza en ataque físico, mala en ataque especial. Perfecto de naturaleza. Luego tiene ataques danza, espada, taladradora, terremoto y fisura. Fisura... no voy a negar que fisura tiene su gracia, pero no creo que sea un ataque útil. No creo que lo sea. No creo que lo sea. Y luego taladradora tiene 80-95. Es que igual taladradora no es malo dejárselo porque los dobles el terremoto no la puede liar. Y estoy viendo que no aprende ningún ataque de tipo acero. Aprende guerra brutal, que es buen ataque de tipo normal. ¿Y por MTE algún ataque de tipo acero? Aprende cuerno certero. Cabeza de hierro, vale, aprende cabeza de hierro. Voy a poner cabeza de hierro, creo yo. No sé si cabeza de hierro es el más potente físico de acero. Si no lo es, cerca debe estar. Mira, le voy a dejar el terremoto. Le voy a dejar el terremoto, ¿vale? Ya haremos alguna combinación para que el terremoto de Excadrill no moleste a nadie. Y ahora, nos falta pues subirlo de nivel un poco, ¿no? ¿Qué tengo? Poca cosa, pero lo que tengo lo voy a gastar. Bueno, he subido lo que he podido. Vale, Excadrill no está para combatir todavía, pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, y me falta un objetito que darle. ¿Qué le podemos dar a Excadrill? ¿Qué le podemos dar? Puede hacer que el objetivo sea demedrente. Algo que potencie ataques de tipo tierra, arena fina. Mismamente. Vale, pues a combatir. Hola. Si hubiera ganado a Dennis, ahora formaría parte del alto mando. Pero no ganaste. Perdiste. Nidia. Dura Ludom y Galvantura. Igual el metal compuesto ese es para evolucionar a Dura Ludom. A su nueva forma. No lo sé. Vale, Dura Ludom es acero dragón. Lo que quiere decir que le puede pegar una buena hostia al Flygon. Vale, yo con Garroteliana al Galvantula. Yo diría que me lo quito de encima. Y ahora con Flygon voy a hacer una danza dragón. Y a ver qué. Cómo evoluciona esto. Hostia, no me joda, que tiene una banda focus o algo. Sí. Banda aguante. Muy bien. Pues. Miedo me da, ¿eh? No sé qué vamos a ver aquí ahora. Por cierto, está la cámara fija. Prefiero la cámara. Prefiero así la cámara fija, tío. Estoicismo, que golpea a ambos. Super eficaz al Overpong, que le baja el ataque especial. También a ambos nos baja el ataque especial y va a hacer onda trueno de Duraludon. Uf, qué poco me gusta esto, ¿eh? Qué poco me gusta esto. ¿Puedo hacer protección con Overpong? ¿Voy a hacer protección con Overpong? Y ataco a Duraludon. O puedo hacer terremoto. Vale, vamos con terremoto. De hecho, podría perfectamente teracristalizar y quitarme la debilidad al dragón. Voy a hacer eso. Me quito la debilidad al dragón. Y vamos a hacer un terremoto que matará al Galvantula. Y que al Duraludon le va a dar fuerte. A Overpong no le golpea porque hemos hecho protección. Uf.
Me gusta esto de tener que trabajarte los combates, tío. Me gusta. Va, protección por un lado. Que no ha fallado. Podría haber fallado porque estaba paralizado. Y ahora con terremoto. A ver, pues evidentemente no le golpeamos. Pero si golpeamos... No afecta a Duraludon. ¿Qué? Yo no he entendido nada. Vale, mira el combate Kindra. Wow. Hasta drenaje por un lado, garra dragón por otro. Focus al Kindra. ¡Wow! ¡Yes! Vale, perfecto. Lo que pasa es que el overpong ahora va a golpear poco, si es que golpea. Vuelve a bajar ataque especial. Me da igual porque son físicos los dos. Pues sí que ha golpeado la drenaje. No ha quitado mucho. Lo de que a Duraludon no le afecta el tierra, no sé a qué se debe. ¡Que tenía un globo helio! Se debe a que tenía un fucking globo helio. Protección, y si hacemos terremoto aquí, yo creo que... Lo tenemos listo, nada, lo tenemos listo. Bueno, o a lo mejor no porque Golem tiene robustez. Vale, el Lowerpost se ha protegido. Y puede que Golem tenga robustez, pero Duraludon debería caer. Efectivamente, Golem tiene robustez. Pero Duraludon está fuera. Ya me estaba rayando a mí lo de Duraludon. Estaba por meterme en la Wikidex a buscar qué habilidad tiene, tío. Porque no entendía nada. Vaya Cidra, Golem, ¿qué hace? Roca afilada. A nadie, chicos, a nadie. A nadie. Vale, hasta drenaje, ya me da igual. Con un guerra dragón. Y quitamos el combate. Vale, buen combate, mejor que el otro. Bien, bien. Flygon me gusta, Quizá Flygon tampoco sea grandísima cosa, pero... A mí es un Pokémon que me gusta. Y no lo he utilizado casi nunca, tío. Vale, pues combate ganado. Y seguimos por aquí. Voy a quitarle a Parálisis. Por favor, un polvo de curación por aquí. Cúrame esto. Y seguimos. Por aquí arriba, ¿qué hay? Hola. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Algún objeto, ¿no? ¿Tú qué haces? Sí, date la vuelta. Que te voy a atrapar. Vamos con una Veloz Ball. Va, Beldum. Ay, Beldum, de verdad, era necesario esto. Yo qué sé, le voy a hacer una Roteliana. Un poco eficaz. Bueno, yo lo he intentado. Yo lo he intentado, tú no has querido atraparte. Y eso ha hecho que te expongas a la muerte. A ver, aquí hay algo. Mucha roca, mucho Pokémon eléctrico. Y sorprendentemente no hay ningún objeto. Vale, esto lo hemos visto ya entonces. Toda esta parte de aquí. En principio toda esta parte de aquí la hemos visto. Mira las telarañas ahí. Me acabo de tirar este boquete. Parece una trampa, tío, de... Parece una trampa para arañas. Acabo de caer y no sé dónde estoy, Estoy completamente desubicado, la gruta esta es muy grande. Vale. Hay muchas telarañas ahí. Por aquí volvemos a ir al área... Al área polar. No sé si he estado por aquí.
No sé, esto es muy grande y es casi todo igual. Pero dentro lo atropé, ¿no? Ah, pues no. Lancha voltaica. Bueno, sabe que será ese ataque. Oye, la gruta interminable, ¿eh? La gruta interminable, tío. Tenía otra para la galvántula, pero yo creo que ya me la he dejado demasiado y no está, ¿no? No va a estar. No, sí, 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 sí está. De hecho, hay dos galvántulas. Oh. Vale, no sé si seguir por aquí, si... No sé dónde meterme, ¿eh? Nerviosismo de galvántula. No me toco nervioso, tío. Yo te voy a tirar una de los bolas así, tranquilito, y vamos viendo. Ves, no era tan difícil, ¿eh? No era tan difícil. Bicho eléctrico, galvántula. Podría ser interesante para el alto mando. A ver, es que no sé qué Pokémon tiene. Pero en principio contra acero esto... sin más. Sin más, en principio no es gran cosa tampoco. Puedo seguir, ¿no? Sí, puedo seguir. Por ahí sigue habiendo muchas telarañas en todas partes, aquí también. Otro galvántulo por ahí, un objetito, muchísima luz aquí. Muchísima luz aquí, ¿eh? Zona importante ahí de los galvántulas. No sé si puedo subir el cristal este. Bueno, sube. Vale, puedo subir aquí. Para nada. No, para nada. Puedo subir, pero sin más. Estoy ahora mismo... algo perdido. Que hay una zona de vuelo. Esto es donde he curado antes, ¿no? Vale, pues sí, voy a volver aquí, curo. Y sinceramente, me gustaría acabar, ¿eh? Porque acabar el episodio ya fuera de la gruta. Y diciendo, oye, lo he visto todo. No sé si lo voy a ver todo, probablemente me deje algún camino. Pero desde aquí, esto era una zona así como principal. Desde aquí a lo mejor puedo ver si falta algo, ¿no? De forma más clara. Por ahí enfrente seguro que no es. Yo, mira, yo daría por terminada ya la gruta, ¿eh? Yo daría por terminada la gruta Electroroca. Yo creo que hemos visto ya suficiente. Creo que hemos cogido muchísimos objetos. He atrapado todos los Pokémon que aparecen aquí, o prácticamente todos los Pokémon que aparecen aquí. A falta de Veldum, por ejemplo, pero bueno, tengo por ahí algún Metan, así que no es tampoco 100% necesario. Y a ver, lo único es esto de aquí que... voy a dejar echar un vistazo. Pero vaya, aquí como mucho va a haber un objeto, tío. Aunque claro, habéis visto que era importante investigar porque he encontrado el metal compuesto ese, que no sé a qué Pokémon evoluciona. Pero que si no hubiese puesto yo aquí a investigar todo esto, pues no habría encontrado ese objeto en ningún momento. Igualmente, yo creo que hemos hecho ya una buena inspección de toda la gruta Electroroca y es punto para dejarlo. Chicos, lo dicho, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado este grandioso episodio del Disco Índigo. En el siguiente episodio probablemente ya vayamos a por el alto mando, el segundo alto mando. Plaza escarpada. Míralo, qué bonito todo esto. Iremos a verlo en el siguiente episodio, chicos. Lo dejamos aquí, nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.